Estamos trabajando con dos ministerios que se unen, digamos, dos ministerios que ya venían trabajando, planificación y trabajo y recursos humanos. Así que bueno, vamos a trabajar mucho en lo que es planificación para a partir de allí poder avanzar sobre el resto de los temas. Tenemos un desafío grande el año que viene, que es lo que es el censo nacional, que se debió haber hecho el año pasado. Así que bueno, en ese sentido, trabajar mucho en lo que es planificación, en lo que es el manejo de datos que pueda servir para hacer un diagnóstico y que eso ayude después a determinar la inversión pública que necesita la provincia, digamos, de forma tal de poder trabajar articuladamente con todos los ministerios, con los municipios, en base a los objetivos que vaya fijando nuestro gobernador, digo. En cuanto al Ministerio de Trabajo, que también se unifica con planificación, ¿cuál va a ser la relación con los gremios, con los sindicalistas, de ahora en más? Sí, la verdad que en ese sentido va a ser un ministerio abierto, digamos, al diálogo, a dialogar y a escuchar todas las posturas de los gremios. Creemos que va a ser una buena relación y siempre el diálogo a fin de buscar los mejores consensos, digamos, tanto para la provincia como para los empleados. Así que bueno, en ese sentido creemos que vamos a trabajar bien. Planificación había sido hasta el día de hoy un ministerio muy importante, con mucha toma de decisión. ¿Va a seguir siendo así? ¿Lo pudo hablar con su antecesora Peralta? En principio sí, se siguen todas las funciones, siguen siendo las mismas que tenía el Ministerio de Planificación y que tenía el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. Lo único que estamos haciendo es unir los dos ministerios, con lo cual las funciones en principio siguen. Lo único que sale del Ministerio de Planificación es la parte de modernización. Pero todo lo que tiene que ver con planificación, trabajo y recursos humanos sigue siendo una continuidad de los ministerios anteriores. Así que bueno, en ese sentido, construir sobre lo que ya se viene haciendo, digamos.